Hello, hello. I'm sorry. Para volver a tener Hello, acceso. hello. No, Carlos. I'm sorry, But here I am again. Here I am, here I am. Okay, let's continue with the class. Iker. Yes, hello, hello, everybody. Iker, la compañera Kenia se iba a desconectar por falta de carga. Oh, okay, thank you, thank you. Thank you. Right now, let's continue. Yes. Okay, let me check. Very good. Now, let's continue. ¿En qué nos habíamos quedado? En que habíamos hecho un screenshot, ¿verdad? Body. Attendance. Ah, sí, Yes, atendan, atendan. Sí, ahorita voy a pasar la asistencia, pero si se llega a ir otra vez la luz, me esperan otra vez, perdonen que esta noche es de lluvia, mucha, mucha lluvia. Y algunos de ustedes, pues, que están aquí en San Salvador, pues, también están pasando lo mismo. Así que vamos a ver cómo salimos de esta clase, ¿ok? Let me see. Moisés dice, capture pantalla. Muy bien. Thank you, Moisés. Thank you very much. Now, the attendance. Ada. Brenda Lee. Brenda. Carlos. present. Good. Francisco. Present, teacher. Thank you. ¿Ya puede participar, Francisco? Yes, teacher. Yes, excellent. ¿No está lloviendo ahí por su casa? ¿Cómo no? Oh, okay. Good. That's okay. Thank you. Delia. De Delia. Carla. Elsa. Present. Good. Enrique. Con dificultades, pero Ah, presente. igual yo así estoy. Así estoy que no me cargaba el internet y aquí tengo miedo que se va a ir otra vez, pero sigamos, sigamos. Erenia. Present. Ingrid. Present, teacher. Jessica Araceli. Jessica Carolina. Jonathan. Present. Good, very good. Kenia. Es la que se desconectó, Sí, es teacher. la que desconectó. Espero que se pueda conectar porque igual a mí me costó como 10 minutos volver a Es que la conectarme. carga se le terminó. Ah, bueno. Alexis también dice que ya está lloviendo ahí. Bueno. Present, teacher. Okay, Alexis. Okay, Moisés. Present teacher, Good. ¿Cómo está la lluvia allá en Apopa? ¿Cómo sigue ahí? de momento ya se calmó, teacher, ya, Ah, pero me bueno, ya. quedé un buen rato sin internet, no Sí. solo veía, no escuchaba. Nada, igual, yo así como 10 minutos me quedé. ¿Verdad? Así que sigamos, sigamos. Mateo. Present. Good. ¿Cómo está ahí en Ciudad Delgado, Mateo? Continúa con todo. Sí, bueno. Es que Moisés nos mandó la lluvia desde Apopa. Okay. Good. María René. Okay, very good. Como hay varios que no pueden, solo estando oyentes, voy a hacer solo tres grupos. ¿Yes? Okay. Me nombran un capitán en cada grupo y luego llenamos la forma, ¿ok? Good. Ready? Aquí vamos. A ver si no se nos va la corriente. Ok, three groups, right? Ok, group number one. En el grupo número uno, Brenda, Elsa,
María, María René, Mateo y Moisés. Group number two, Carlos, Ingrid, Jonathan, William y Wilmer. Group number three, Francisco, Erenia y Alexis. Bueno, voy a mandar uno del grupo uno porque vamos a mandar a Elsa. Porque el grupo 3 está bien solito. Ok, repito. Grupo 1, Brenda, María, María René, Mateo, Moisés. Grupo 2, Carlos, Ingrid, Jonathan, William, Wilmer. Grupo 3, Evelyn, que solo está de oyente, Francisco, Elsa y Erenia. Ok, ¿ready? Ahí vamos. Wilmer, conectémonos al grupo 2, Wilmer. Erenia, grupo 3. Me copia, Erenia. Grupo 3. Wilmer, yes. Mateo, grupo uno, Mateo. Ready? María René. Grupo 1. Hola, no pude entrar al grupo. Ahorita la voy a reasignar, Erenia. Ahorita, permítame. Bueno.
Al grupo 1 la voy a mandar. Ahí va. También que hay que ponerle fuerte. False number, dígame un número así es fácil. Número de teléfono o cómo. Del fax, del teléfono, es parecido al del teléfono. Ah, pero ahí no dice teléfono. Sí, dice fax number. Así como 555, 555 es el suyo. Y Ajá. el 515, 111 es el del trabajo. Y dígame uno de fax, el mismo del trabajo le vamos a poner. Ese póngalo. 515-111. Vaya, ahora street a la dirección. Pongámosle son You can sonate. invent, right? Hello, you can invent. Pueden inventar, no necesariamente Es, el el, número real, ¿verdad? no estamos el nuevo, le acabamos de asignar un nuevo número, teacher, ¿cómo se llama? A María. Ah, ok, very Ay, good. pero, Ajá. pinche, pero Moisés lo tiene que decir porque no aguanto la garganta mucho. Está bien, Moisés. Muchos cocos ha Sorry. comido. Ay, qué galán. No, qué malo este Moisés, Moisés. malía Moisés, ¿verdad? Hola. Sí. Vamos a ponerle street a la dirección, la calle y la dirección. Entonces vamos a ponerle carretera, ¿qué se llama esa? ¿Cuál? Carretera, la que va para Sonsonate, ¿cómo se llama? La Panamericana es. Yo creo, ¿por qué no? Vamos a poner, That's the name, ¿verdad que sé? Carretera Sonsonate. Ajá, así se llama, Ok, Carretera. Yes. carretera Sonsonate y le vamos a poner Las Lajas número 17. Vaya. Allí vive hoy. Voy. Okay, hasta casa nueva le pusieron, Erenia. De todo me han puesto. Sí, ya veo. Vaya, Que le ciudades pongan Sonsonate. carro, oiga, que le pongan carro ahí en la casa. Una del año. Bueno, del año viejito. Vaya. Y complete informe. ¿Todo bien por acá, chicos? Teacher, Ajá. va, ahorita lo estamos llenando. La persona que lo está llenando con sus datos lo leerá otra persona, no ella No misma, problem, ¿verdad? no problem. Ahí ustedes Ah, no problem. deciden. Ustedes deciden, yes. Ah, okay. Yes. Lo que en realidad los números telefónicos, ustedes pueden inventarlo. Lo que me interesa más a mí es que puedan expresar cómo un aparato no funciona. Okay. ¿Sí? Esa es la idea de la actividad, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Ok. No, okay. Continúo, continúo. La dirección. ¿Qué dirección la podemos poner? Cualquiera. Sí, San Salvador 2. Como defectuoso, algo así. Ajá, como que no funciona, ¿cómo sería? It doesn't work. Ay, teacher. Hello, ¿cómo estamos aquí? Solo tengo a Francisco, Elsa y Alexi, ¿verdad? No solo nosotros dos, creo. Bueno, Ah, bueno.
Ah, sí. Sí, quizá Francisco, Alexi y usted, Elsa, ¿ok? Muy bien, si gustan los números como fax, ciudad y todo eso, eso no es importante, ahí inventen cualquier cosa, pónganle cujucuyo o algo ahí. Pero lo que me interesa es que describan el problema que tienen con la... ¿Qué máquina escogieron? Proyector. El proyector, ah, muy bien. Uno de los... De los problemas más comunes de los proyectores que se sobrecalientan, overheat. Nosotros pusimos the projector doesn't turn on today and ajá, yesterday it was overheat. Está bien. Sometimes the HDMI port doesn't work too. Ajá, in this case you can say HDMI, right? In English, ajá, yes, it's excellent. Yes, ok, estamos bien entonces. Yes, continue, continue. Okay. We need other projector. Vaya, ¿agregamos algo más? Pues como estábamos platicando con María del Carmen, pero ya le cambiamos el nombre, ya no se llama María. El nombre de la queja, name of complaint, es, teacher nos ayuda en esta porque solo sería desktop, es computadora de escritorio, pero la queja sería computadora arruinada o broken, o en mal... the computer is broken, ajá. Broken, ok. Broken, entonces ahí ese es el dato que nos hacía falta. Y de ahí el date, que es the fecha, September 13. Eso es, hemos colocado de home number. María es, ella ha puesto la queja. Entonces, the 555555 is your number, the phone. Y el the number, the phone, the word is 515111. Aunque es perrito. 515-111. Y the street address es carretera Sonsonate, Las Lajas, número 17. Allí vive. Y la ciudad Sonsonate. La tarjeta, ¿podría ser de la tarjeta madre? Keyboard. Sería la motherboard. Motherboard. Motherboard, yes. Mm-hmm. Motherboard. You can say, for example, the motherboard is burned. Quemada. Burned. B-U-R-N. E-D. Burned, you know, burned. Who is writing? ¿Quién es el secretario o secretaria? Yo, teacher. Ah, okay, Ingrid. Very good. So ponga, the motherboard is burned. B-U-R-N-E-D. Burned. Como una red lenta es slow network. Teacher. Yes. Para yes. Poner como red lenta a slow, slow internet. Slow internet. Ajá. O si no, si el sistema operativo es muy lento, operative system is slow. Okay. Si es el internet, the internet is slow. Si es el sistema operativo, the operative system is slow. Or one very problem, very common problem is the hard disk is slow. El disco duro. The hard disk is slow. Hard disk.
Sí, Ingrid, anotó ahí. Ah, okay. Vale, va a mandar la foto y me dicen si está bien así. Les comparto ahí para que. Sí. Porfa. ¿Vaya? Are you ready? We are ready. Oh, good. In a minute. In a minute we connect, right? Okay. Okay. Very good. Okay, ready? Ready, teacher. Group number one. Group number okay. one. Ready? Ready, teacher. Me designaron a mí este. Ah, excellent, Moisés. Very good. You are the. You are the. Okay. Speaker. The speaker. The speaker. El portavoz. The speaker, right? Estaba con Erenia, con María del Carmen y con. Mateo. Okay, good. Okay, sería the complaint for the name of the complaint is desktop broken. Desktop broken, good. Now, what are the problems? Describe. Don't worry about the address, the company, no, only the equipment, right? What is the problem with the equipment? It doesn't have operating system. How operating okay, system? Good. I will copy. Give me a second. Okay. I will copy. Okay. The problem is it doesn't the desktop is broken, right? Okay. The desktop is broken. It's broken. Good. Problem number one. It doesn't have operative system. Have operative system, right? Good. Number two.
It's very slow. Number three, it not connecting with the Wi-Fi. It's not connecting with the Wi-Fi. Okay, only that, Moises? Yes, only that. Okay. Only that, right? Other problem is Moises doesn't share the semita. El número de okay. María, el número de María es 111222. María's number is 111222. Oh, very interesting. Parece canción. Yeah. Okay, thank you very much. Group number one, congratulations. Yes, good, thank you. Now, group number two, please. The speaker, el portavoz, is Carlos Armando, right? Ready? Ready. Okay, please. What is the problem? Problem is okay. Ingrid. Okay, Ingrid. Come on, my Ingrid. Computer present problem. The motherboard is and there are in the disk. Okay, wait, is a laptop or is a desktop? Computer, present, my computer. No, but it's desktop, es de escritorio o es una laptop? Desktop, okay. Escritorio, desk. The desktop is broken. Desktop is broken. The same, right? The same problem, group number one. Number one? Ingrid, number one. It does not turn on. It doesn't turn on. Number two. It. It doesn't. It doesn't push on software. Para decir teacher, no le funciona el software. El software, the operative system, the same, you know? Operative system. The operative system is not working. I will copy like this. The operating system is not working, right? It has operative system, but it's not working. In the case of group number one, it doesn't have operative system at all, right? But you have it, but it's not working. I understand. Number three. Low internet speed. The internet. Baja velocidad. I know. The internet is slow. Or the internet connection. Baja velocidad de internet. Okay. The internet is slow, right? Very good. That's it, right? Now, group number three, please. Group number three. The name is Projector doesn't work. Okay. The problem is the projector doesn't work.
Very good. Now, problem number one. Teacher, okay. The projector doesn't turn on. The projector doesn't turn on. Today, es que lo habíamos hecho como descripción. That's okay, yes. The projector doesn't turn on. Yesterday, it was overheat. It was overheat yesterday. Sometimes the HDMI port doesn't work too. Either, right? Tampoco. No podemos poner tú porque solo se ponen afirmativos. Ah, okay. You understand? The same happened in Spanish, right? No dice, no está trabajando tan bien. No dice, no, tampoco está trabajando. Okay? Understand? So either is tampoco. Tampoco, right? Okay. Good. Thank you very much. I am very happy. A pesar de la lluvia, de la conexión, de que muchos no los ha dejado entrar. A Jessica Araceli la asigné como 5 veces, ¿verdad, pobrecita? Ni el sonido tiene, ¿verdad? Por la bajo internet. Bueno, sorry. Pero aquí estamos. Ok, class. Do you understand how to report a problem? Next time, you can report the problem in English to your manager. And then your manager is going to say, pero si no hablo inglés, ¿por qué me lo enviaron en inglés? Okay. You can report, right? The problem. Very good. So tonight we're going to finish with a specific activity, right? We're going to make a very special activity to finish. But before I need to... You help me with the personal session, right? ¿Quién se va a quedar 10 minutos extra? Ayer me quedé con William, ¿verdad, William? Yes. Alexi. Hello, Alexi. ¿Se puede quedar esta noche? Alexi. 10-4, 10-4, Alexi, Alexi, René Alexi. Mr. Caballero. Hello, teacher. ¿Puede quedarse 10 minutos extra después de la clase? Yes. Yes, yes. Okay, good. Thank you. Entonces nos vamos a quedar con usted. And then I will share another material. Let me see. Vamos a proporcionarles otro material. Give me a second. Ahorita lo abrimos. Let me see. Okay, in this moment, give me a second. Ahorita, page 54. Okay, ready. Este ejercicio creo que ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer nuevamente para practicar. Yes. Okay. Good. Les voy a robar unos 5 minutitos fuera de la clase por el tiempo que perdimos sin internet, ¿ok? Good. Now, let's start, right? Let me see. Elsa, please. You're gonna make the question to... Let me see. You're going to make the question to Wilmer, right? Okay? Okay. Okay. Now, the question is, number one. Do you have a job? No. The first is, where do you work?
But give me a second, I will share. Where do you work, right? Okay. Okay. Wilmer, ready? Okay, answer the questions of Elsa, please. Where do you work, Wilmer? I work in Exportadora Rio Grande. Okay. Now, Elsa, where does Wilmer work? Where does Wilmer work? Elsa, do you copy? I forgot the microphone. Okay. Wilmer work. Wilmer works. Works at Exportadora Rio Grande. Good, thank you. Now, let's make the next question to Wilmer. Elsa? Okay. What do you do exactly, Wilmer? Teacher, me escucho por la lluvia. Wilmer. ¿No escucha, Wilmer? Me escucho por la lluvia, está lloviendo fuerte. Okay, so... Vamos a entonces a pedirle a otro compañero que le ayude, ok. No problem, Wilmer. Ok, now, let me see. Ingrid, can you help me, Ingrid? Yes, teacher. Yes, ok, good. Now, we're going to repeat the question, right? So, Elsa, make the question to Ingrid. Ok. Ingrid, where do you work? I work in Santa Bárbara. Inversión de Santa Bárbara. Okay, good. Now, Elsa, where does Ingrid work? Ingrid works at Inversiones Santa Bárbara. Excellent. Next question. What do you do exactly, Ingrid? I work in Santa Tecla. No, no. The activity that you do. The activity. I work analysis financial analysis chemical. My analysis chemical. Ah, yes, chemical analysis, right? Elsa, what does Ingrid do exactly? Teacher, I have a tooth. Yes, I can say she makes or she makes. Makes, okay. Okay. She makes chemical analysis. Okay, thank you. Now, next question, please. Elsa, is your job interesting? Say, Ingrid, is your job interesting? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Elsa, is Ingrid's job interesting? Is her job interesting? Yes, it is.
Yes, it is. Okay, now, instead of interesting, Elsa, let's make the question. Is your job difficult, say? Okay. Is your job difficult? Para decir un poco. A little, a little. Yes, a little. Okay. A little. A little, right? A little. Ajá. Elsa, is English job difficult? It is a little. A little, good. Next question. What time do you start to what time do you start work? I start work 7 a.m. What time does Ingrid start work, Elsa? She is start works at 7 a.m. When do you finish work? I finish work 5 p.m. Elsa, when does Ingrid finish work? She finishes work at 5 p.m. Good, thank you. Now we're going to finish. Terminamos la clase con esta última pregunta, ¿ok? Come on. Yo, teacher. Yes, yes, Elsa, yes. What do you do after work, Ingrid? After work, I playing my children. I play with my children. Okay, now, Elsa, what does Ingrid do after work? She plays with her children. Okay, very good. Congratulations, right? Ya no nos queda tiempo para entrevistar a otros dos compañeritos, ¿verdad? Pero en el futuro vamos a hacer esta conversación, ¿les parece? Yes? Okay. Now, perdone que le robé estos 5 minutitos, pero es por el tiempo que perdimos en haber esperado al teacher, ¿verdad? O quizá me esperaron más, creo, ¿verdad? Ok, ya les tomé la asistencia a todos, ¿ok? Y solo me quedaría con Alexis. Alexis, perdón. So have a good night. I hope to see you tomorrow. Good night. Good night. Okay. Good night. Bye bye. Very good. Alexi, ¿cómo estamos, Alexi? Hello. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Puede encender su cámara, Alexi? Ahorita. Ok, good. Excellent, very good. Estoy despeinado, estoy bien. Ah, no importa. Estamos bien, no me preocupe. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido este nivel 2? ¿Cómo, teacher? ¿Cómo le ha parecido este nivel, el nivel 2? Bastante interesante. Ok. ¿Y qué es lo que había pasado, Alexis, que no había podido conectarse? Me explicó por ahí, ¿verdad? Pero a veces estaba en la casa, a veces llegó tarde. Ok, pero era por cuestión de trabajo. Más veces salimos, ven cuándo va con ella. Ah, ok. Sí, porque faltó a varias clases, ¿verdad, Alexi?
Como a tres o dos, algo así. Sí, tres fueron, sí. Tres, va, ajá. Muy bien, sí. ¿Y ha estado practicando con videos, películas, canciones? Todavía no, profe. Todavía no. Sí, bueno, es por el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y los sábados y domingos le queda tiempo, Alexi? Bueno, hoy que me ha salido un trabajito aparte, me estoy yendo a trabajar. Ah, ok. Muy bien, entonces tiene dos trabajos. Sí. Ah, excelente, very good. Pero, bueno, aquí recuérdese que tenemos un compromiso con el inglés, ¿verdad? Sí. Y espero, pues, que usted siga con este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Así es que, usted tiene acceso a YouTube. Sí. Vale, entonces ahí le vamos a asignar, primero, los videos que envío al grupo, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Vaya. Ahí tiene que practicar, Alexi. Fíjese que ahora mandé un, ¿cómo se llama? Un video para practicar el listening. No sé si usted lo abrió. No, todavía no. Ah, vaya. Está un poco difícil, pero es un ejercicio excelente para que usted escuche una historia y luego responda unas preguntas. ¿Sí? Así que le recomiendo que lo abra en el grupo de WhatsApp y lo practique. Ok, teacher. El día de mañana le voy a mandar una canción al grupo. Hay que aprendérsela. Hay que aprendérsela, sí. Pero usted puede hacerlo en YouTube. Por eso le decía, si usted tiene acceso a YouTube, usted puede, sí, tengo. ¿Cómo se llama? Abrir una canción que le guste en inglés y poner la letra. ¿Sí? Entonces le recomiendo que haga eso para que esté practicando su inglés, especialmente la pronunciación, ¿verdad? Es lo que más me cuesta. Es lo que cuesta un poquito, sí, pero no se preocupe. Como le digo, este es un compromiso que usted tiene por usted, por su familia, ¿verdad? Espero que de verdad aprenda y aprenda a manejar el inglés, ¿sí? ¿Hay algún tema en especial que le haya costado, René Alexi? No, la mayoría lo he entendido esta vez. Ok. Por lo que la pronunciación, a ver, me cuesta que a veces digo, va, esta será la correcta, esta no. Sí. Pero la como le digo, ahí es disciplina. O sea, usted tiene que ponerse disciplinadamente para que usted vaya mejorando. La vez pasada, ¿se recuerda que le dije de que había enviado yo también audiobooks? Sí. El viernes pasado envié un audiobook. No sé si usted lo practicó. No, es que casi no me meto al grupo porque, digamos, va. Yo raro que me meta a WhatsApp. Ajá, pero en este caso tiene que hacerlo porque... para practicar, ¿verdad? Ya le voy a decir cuál era el libro que vimos la semana pasada. Se llamaba Isaac Newton. Ah, Isaac Newton. Ajá. Es una un obra video, literaria. Es una biografía de Isaac Newton. Entonces, ahí usted váyase hacia atrás. Aquí está, mire el video. Y ahí va describiendo la vida de Isaac Newton. Capítulo 1 dice. La vida de... Sí, sabe. Isaac Newton. Ahí está, mire. Ah. Y aquí le puede poner pausa, mire. Le pone pausa. Y usted puede leer, mire. Dice, He was born prematurely. Nació prematuramente. And was so small that no one expected him to survive. Nació tan chiquito que nadie esperaba que sobreviviera, dice. Esa es la historia de Isaac Newton, imagínense. Por poco y nos quedamos sin Isaac Newton. Luego dice, his father also named Isaac Newton had died a few months before his birth. Hasta el papá murió antes de que él naciera.
Okay, y aquí usted puede practicar, mire. His father, repeat please, his father. His father. Also. Also. Name. Name Isaac Newton. Mm-hmm. Had died. Had died. A few months. Before. His birth. His birth, vale, muy bien. Entonces, solo son dos paginitas, miren. Ya con esa usted empieza a practicar, ¿sí? Entonces, eso le recomiendo. Escucha usted cómo se pronuncia y usted lo repite. Escucha y repite, ¿verdad? Y también les mandé una canción. Ya le voy a decir cuál canción mandé. Por aquí me apareció una canción. Sí, permítame. La semana pasada, porque ahora no he enviado esta semana. No. Es una canción con la que usted va a llorar. Va a llorar. I love it. Love pure, agresiva. Love. Ajá. Love hurts. Love hurt. El amor duele. Huela, pues sí. Ok. Ahí puede dedicarle la canción a alguien que usted ama, ¿verdad? Por ahí. Ok, teacher. Love scars. Love scars. What are... Vaya, y usted puede aprenderse la canción. Love hurts. Ya sé love cuál es. Hurts. Ya la he escuchado. Love her. Dan ganas de suicidarse ahí con la música. Ok. Entonces, usted puede aprender esa canción. Y mire, también les envié esta, ¿ve? Broken Wings. Y hace 2 semanas también les envié esta canción. Ya le voy a poner la que les envié. Permítame. Ah, aquí está, ¿ve? No la encuentro. Broken Wings es Beds una. Are burning, algo así. Beds are burning, ajá. Las camas están ardiendo. Este es un grupo australiano. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? What word? Ahí no se ve la música, pero ahí usted va, ahí lo puede ver en su celular, ¿verdad? A mí ya me conocí esta canción. Sí, buena, buenísima. Es de habla del medio ambiente. Habla del medio ambiente, así que ahí usted puede practicar, ¿sí? Uh-huh. Practicar con estas canciones, va. Y okay, también, no sé si ha estado trabajando con el manual. Ya lo perdí de vista. Aquí. Vaya, el manual está en la plataforma. Porque me meto para hacer nomás las tareas. Bueno, pero también ahí tiene el manual, ¿verdad? Si quiere practicar. O sea, resumido, Alexis, hay tanto material que no hay excusa para que usted diga, no, teacher, no puedo practicar. ¿Verdad? No, yo sí, lo sé. Ahí está en usted, ¿verdad? Que usted se ponga, le dedique tiempo, ¿verdad? Porque ahorita usted ha adquirido este compromiso con el inglés y tiene que trabajar bastante. Trabajar bastante. No es fácil. Porque a veces uno le da sueño, a veces quiere mejor estar con la familia o ver televisión, ¿verdad? Pero usted póngase en mente, todos los días tengo que dedicarle por lo menos 15 minutos al inglés. Y el fin de semana, si es posible, 1 hora, ¿verdad? Y le aseguro, Alexi, que usted va a mejorar especialmente la lectura, ¿verdad? Porque eso es en lo que hay que trabajar, la lectura. Porque la gramática yo veo que usted la entiende, Alex. Usted la entiende, ¿verdad? El verbo to be, el presente simple. ¿Qué es lo que hemos visto en estos dos niveles, ¿verdad? El nivel 1 y el nivel 2. El abecedario, el alfabeto. A, B, C, D. Contar okay, también. One, okay, two. Cuando se le agrega también es. La S, también ya lo ves. Mismo, también casi. Ya, usted se acordó, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos, ¿sí? Pero lo que le cuesta a usted es la pronunciación. Entonces, ahí es donde hay que practicar mejorar y más. Practicar, sí.
Le aseguro que con, vaya, digámosle, dedíquele por lo menos una hora semanal. Vaya, ese librito de Isaac Newton, dele a eso, dele, dele. Y repita, aunque a veces uno no entienda, pero usted vaya repitiendo. Y ya va a ver que, porque la lengua es un músculo que tenemos que ejercitar. Así como cuando usted juega fútbol, ¿verdad? A veces las piernas le duelen a uno, ¿verdad? Pero media vez usted vaya practicando y practicando. Mire Cristiano Ronaldo, ¿va? El tipo no es tan bueno, pero se hizo extraordinariamente buen jugador porque él es disciplinado, ejercitaba. Después de que todos los jugadores se iban, él se quedaba entrenando ahí, ¿verdad? Lo mismo sucede con la lengua, ¿eh? Usted puede practicar para mejorar la pronunciación, ¿ok? Muy bien, Alexis. ¿Alguna pregunta extra antes de terminar? No, teacher. No, no. Ok. So, see you tomorrow. Have a good night. Thank you, teacher. Bye-bye, Alexis. Bye-bye.